amor, esos son puros chismes. Pues sí, yo no te estoy diciendo que no, yo no tengo la menor duda de eso. Lo que yo quiero que me expliques es qué es lo que está haciendo Carlos en tu equipo de trabajo, porque eso no lo entiendo. No, pues eso no viene al caso. No, es que tú no te das cuenta, pero sí viene el caso. Ustedes son muy misteriosos. ¿Qué pasa? Clara, ¿cuál misterio? Carlos es mi amigo. Pues sí, es tu amigo, pero él es el único de tus cuates con el que estás todo el tiempo. Explícame qué es lo que hace contigo. Bueno, ¿ya quieres saberlo? Pues sí. Carlos es la voz de John David. Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. ¿Se encuentra Carlos? No está. ¿Quiere dejarle algún recado? No, gracias. Más bien quería a ver si me podía hacer un favor de darme su dirección. Lo que pasa es que quiero ir a buscarlo y tengo algo muy urgente que arreglar con él. Así como no, mire. Nosotros vivimos en la calle de... ¿Se lo vas a decir al público? No se puede. ¿No? ¿Y entonces cómo le van a hacer para que ya no les estén achacando que son...? Mira, Max me dio una idea. No me parece tan mala, pero es... Es que tú y yo nos casemos. ¿Cómo ves? ¿Casarnos? Sí, no me parece una idea tan descabellada. ¿Te acuerdas que yo ya te había propuesto que nos casáramos? Bueno, pues yo iba a seguir proponiéndotela hasta que aceptaras. ¿Qué dices? No. Olvídalo, Juan David. Esto ya es un caso que ya lo discutimos hace mucho. Pues, pósters, fotos, pues para lo del concierto y también para decirte que ese día van a haber muchas fans y seguro me van a preguntar sobre tú y lo... Mira, Pili, si lo que quieres saber es si eso no es cierto lo que salió publicado en la revista de Gina de Franco, quiero decirte que no, todo es una mentira. ¿De veras? Sí. Mira, es más, cuando yo lo vi me dio muchísima risa. Ni siquiera crees que me enoje. Sí, Juan David y yo somos muy buenos amigos. De hecho, yo vivo la mitad del tiempo aquí en su departamento, pero la otra mitad vivo con mi abuela. Y no nada más vivimos nosotros dos, sino también dos amigos más. Ay, qué buena onda, te lo juro que me preocupé muchísimo. Ay, pues no tienes nada de qué preocuparte. Tu ídolo John David está exento de esos chismes. Ahorita, Clara, el quirófano está listo. El médico lo está esperando. ¿Por aquí? Sí. Perdóname por lo que voy a hacer, Juan David. Perdóname. Fans no son tontos para andarse creyendo ese tipo de cosas. El concierto fue un rotundo éxito y es todo lo que puedo decir. Lo disfruté muchísimo. Entonces, ¿niegas todo lo que se dijo sobre esa supuesta historia oscura que tendrías con tu amigo? ¿Qué digo eso? ¿Para qué te digo otra vez el tema? Vamos a estar volviendo y hablando de la próxima vez. ¿Por qué no mejor me preguntan otro tipo de cosas? Yo agradezco mucho la presencia, su estancia aquí. Niña, ven acá. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué te pones tan nerviosa? ¿Ve cómo estás? Ni siquiera me has podido contestar la pregunta que te hice. No estoy nerviosa para nada. ¿Entonces? Tenme confianza, ¿qué pasa? Bueno, mira, Carlos. No sé si debería de decirte esto, pero... Pero bueno, aunque tú sabes que la voz de John David es lo que más me gusta en el mundo, pues el chavo con el que más me gusta estar no es él, ni eres tú. Ya lo apunté en este papel, el teléfono de Clara Betancourt. Qué bien. Oye, ¿y no te costó trabajo encontrarlo? No, para nada. El niño este que se siente el cantante que la tierra esperaba habla con ella cada 10 minutos, así que fue cosa de volarle su celular en un descuido y checar el número, que por cierto aparecía 20 veces. Gracias. Pero de ninguna forma le voy a permitir que venga a mi casa a decirme cosas que no tienen nada que ver. Yo en ningún momento le he pedido un centavo a Pedro, ni se lo pienso pedir, porque siempre me he hecho cargo de mi hija yo sola. Ah, pues será porque
¿Hay otro hombre que te ayuda con eso? ¿Sabe qué, señor? Por favor. Por favor, váyase de mi casa. Ya, ya, ya me voy. Pero recuerda que voy a hacer todo lo posible porque te alejes de mi hijo, ¿eh? Ya te lo advertí una vez, pero esta vez va en serio. Lo voy a hacer. Así es que vete olvidando de Pedro. Juan David. ¿Eres Clara Betancourt? Sí, yo soy. ¿Quién habla? Soy una amiga tuya, Clara. Tengo en mis manos un video muy comprometedor que estoy segura que a los periodistas les encantaría ver. ¿Quién habla? Si le doy a los reporteros ese video, sería como comprobar el chisme que se traen contra tu noviecito. Ay, ¿por qué? ¿Qué crees? Aquí apareces de romántica. Bueno, por no decir otra cosa. Y estás nada menos con un delincuente muy, pero muy famoso. Pues sabe que, señora, no me interesa quién sea usted. Así es que tampoco me interesa ese video. Y por favor, no me vuelva a llamar y déjeme en paz, ¿sí? Tal vez a ti no te interese, pero la prensa, quién sabe. Uy, pero ¿cómo va a tener el video? Si ese video lo tenía Leonardo. Pues se supone que lo tenía Leonardo, pero... pero yo la escuché como que muy dispuesta a chantajearme, ¿eh? Es que yo tengo la culpa de todo esto. Yo tengo la culpa y nadie más. Pero ¿sabes qué, Clara? No te voy a dejar sola. Ahora sí te voy a demostrar que soy tu amiga y que de verdad cambié y te voy a acompañar y vamos a hablar con esta tipa y yo me voy a encargar de todo, ¿ok? Tú ya no pienses en nada más, tranquilízate y vamos a salir de esto, ¿está bien? Sí. Pásale, siéntate. Gracias, don Gerardo. Pues sí, ya te digo, Pedro no ha llegado y... pues nos dijo que se iba a quedar unos días más allá en el norte. Que la canción. Pues yo pensé que ya estaba aquí, por eso vine, pero no, pues... no. Bueno, pues ni hablar. Si no está, pues yo me retiro porque me dejó encargado que le diera sus vueltecitas a la Gaby. Pues a eso voy, entonces. Ah, pues está bien que se la sigas dando las vueltas a la Gaby, porque... a ver si ahora que regrese Pedro, lo convences de que esa mujer no es lo que parece, ¿eh? A mí se me hace que esa muchacha y su jefe andan en algo. Te lo comento porque yo los vi, ¿eh? Pero tímida a la vez, entonces... oye, Pili, tal vez tú me podrías dar un consejo para yo llegarle a esa chava, no sé. ¿Me puedes decir cómo podría, pues, invitarla a salir? ¿Qué es lo que tú crees? Porque mira, es muy tímida. La verdad es que yo creo que hasta te gana. No, pues igual y nada más dile lo que sientes. Así, sin rodeos y ya. Sí, ¿verdad? Habría que cantarle la neta. Pues te lo prometo que lo voy a hacer. Y pues a ver qué sale. Luego te cuento, órale. Perfecto. Pues bueno, Gaby. ¿Y Cipriano? Se portan bien, los dejo. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Bye. 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 Hola, pásale. Gaby. ¿Cómo estás? Órale, yo no sabía que te llamabas así. De no ser por Eric, ni me hubiera enterado. Sí, ven, siéntate. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, Gaby. ¿Qué onda? ¿A poco son horas de trabajo todavía? No, ¿sabes? El que vino Eric me trajo un caso que está súper interesante. Se nos fueron las horas, nos quedamos aquí platicando y ahorita cuando menos nos dimos cuenta, pues ya es tardísimo. Clarita, ¿qué tienes? Tú tienes algo más, ¿verdad? Yo sé que lo del video es muy grave y todo lo que tú quieras, pero... Clara, vete la cara que tienes, por favor. A ti te pasa algo más, no me engañes. Sí, que es que... Clara... Es que me tiene muy nerviosa la llamada de la señora esta, por eso estoy así. No, Clara, no te creo. No te creo. ¿Y sabes qué? A lo mejor ahorita no me quieres decir nada, pero por favor, quiero que confíes en mí. Los medios ya están hablando de nuestra boda y... pues ese es mi sueño, ¿no? Tener un hijo, una familia. Juan David, quiero decirte algo. Sí. Es que... ayer que... que estabas en tu concierto... yo fui a... fue a un lugar y... y este niño... ya no van a ser. Ya no van a ser. Ya no van a ser. Ya no van a ser.